Venimos a complementar, como les decía, lo que sucedió en el transcurso del mes de julio y que, bueno, lamentablemente no ha variado en su tendencia. Realmente estamos en una situación más que preocupante respecto al desempleo en San Rafael. Eso se manifiesta en la cantidad de gente que sigue asistiendo a la oficina. Se ha mantenido, como les decía, el porcentaje. Estamos en el orden de las 4.716 personas atendidas en los primeros 7 meses de este año, contra 2.346 de los primeros 7 meses del año pasado. Eso implica algo superior al 100% de diferencia. Y realmente lo que demuestra una grave preocupación, porque tenemos marcada la franja etaria de los 25 a los 45 años, que es donde se marca claramente donde se ha disparado esa diferencia que está existiendo, y donde la gente claramente marca su situación y la pérdida del empleo que tenían anteriormente. Tratando de utilizar de la mejor manera posible las posibilidades que tenemos con los diferentes programas de empleo, estamos trabajando fuertemente en una línea que es el programa de empleo independiente, que es el que de alguna manera promueve en forma individual o asociativa la posibilidad de poder encarar algún tipo de microemprendimiento. Estamos en este momento elaborando 8 proyectos diferentes. Seguimos fuertemente trabajando también con los otros dos programas que son muy importantes, que es el entrenamiento para el trabajo y el programa de inserción laboral, que viene de la mano con el entrenamiento para el trabajo, y con nuestra intención de inserción laboral en distintos comercios, industrias y demás. Para eso tenemos trabajando en la calle 2 equipos de personas en forma permanente. Así que en esto estamos trabajando fuertemente. Hemos logrado generar algunas inserciones laborales. Aún en un marco de inseguridad que tiene el sistema en este momento y de mucha baja en cuanto al tema de la empleabilidad. Los programas que estaban en vigencia, lamentablemente, han ido siendo recortados en algunos casos. Un programa que era muy importante para darle justamente respuesta a esta franja etaria de los 25 a los 45 años, que es el seguro de capacitación y empleo, prácticamente quedó inactivo por una decisión gubernamental, y en esto justamente nos ha generado, ha sido una de las causales de lo que se ha generado justamente con esta poca posibilidad que tenemos de darle respuesta a esa franja de la población, ¿no? Que es la que más ha sufrido el tema del desempleo.